Para empezar, primero voy a agradecerles al team de Creative Mornings, al espacio. Para nosotros en la empresa y personalmente siempre es un gusto poder compartir lo que hacemos, lo que hago. Si bien es una plática muy personal de cómo he hecho, qué tengo que ver respecto del asunto de inversión, siempre me gusta hacer mucho referencia al equipo, porque finalmente mi labor profesional y personal, que se vierte mucho en lo que hago, está sumamente ligado al trabajo en equipo, ¿no? Entonces, por ahí en la presentación hablaré de mi perspectiva, pero siempre muy ligado al equipo que represento o del que formo parte más bien, ¿no? ¿Listo? Sí. Bueno, me presento de nuevo, soy Rodrigo Vázquez, de profesión soy diseñador industrial. Ese fue como mi entrenamiento y fue muy útil ese expertise porque me dio una idea de cómo desarrollar o resolver a través de metodologías de diseño problemas, ¿no? Entonces, la presentación que voy a hacer estará ligada al tema de inversión y la estructura de la presentación es, primero, empezaré hablando de un problema que me llamó la atención, nos llamó la atención. Después abordaré el tema de cómo lo desmenuzamos, qué temas atacamos y después cómo lo hacemos, cómo en el día a día resolvemos este tema, ¿no? Ok. Nuestro problema se sitúa en la ciudad y si bien voy a hablar del tema de la importancia de la inversión, no lo veré en términos de ROIs o de monetarios, creo que hoy, y si es muy interesante la invitación, hablar de la inversión no solamente es hablar de dinero, creo que hay más recursos de los que se tienen que hablar, más retornos de inversión de los que hay que evaluar, ¿no? Retornos en valores sociales, en valores productivos, en temas estéticos, ojalá se pudiera medir eso. No es medible, pero es sustancialmente significativo a la hora que vemos cómo se han construido nuestras ciudades. Y partiendo de dónde se sitúa nuestro asunto, el asunto que he puesto un ímpetu y esfuerzo, se centra en la ciudad. Y partiendo de qué es una ciudad, o hay mil definiciones, creo que me llama la atención hablar de qué es un asentamiento, un grupo de personas deciden un espacio donde desarrollarse, ¿no? Socialmente, culturalmente, económicamente. Es una cosa muy compleja, es la máquina más grande que ha inventado la humanidad para sobrevivir. Y en esos espacios se da la vida, se da la muerte, se dan muchas cosas que ustedes pueden aquí en 360 grados darse cuenta cómo empezó como un pequeño grupo de personas y termina en un enorme arrecife de asuntos donde vivimos la mayor parte de nuestras horas, de nuestras vidas. Y bueno, este asentamiento, como comentaba, requiere de organizarse y requiere de día a día construirse y requiere día a día de que lo construyamos nosotros. Y ahí es donde hay un enorme reto o un problema que atender, porque si bien tenemos espacios privados, los espacios públicos se dan en estas áreas públicas que están entre nuestros espacios privados, donde la realidad es que tenemos una carencia enorme de elementos, de espacios que nos permitan desarrollarnos mejor como personas. La ciudad la hemos construido con una serie de elementos que nos imposibilita socializar, nos imposibilita estar bien, nos crea caos, nos crea una insensibilidad hacia los otros, el valor de la vida cambia, el concepto de la vida cambia, y todo eso es lo que hoy vivimos. De una u otra forma, de cuando empezó esto siendo una villa española, un asentamiento de españoles, terminan en condiciones que ni te imaginas que pueda aquí haber un niño cruzando una carreola y al final aquí hay personas, pero la visual son elementos que no significan vida. Entonces, dentro de este problema se nota la importancia que debe haber por preocuparnos por estas áreas, por estos elementos que deberían existir para detonar el bienestar social, que podamos estar bien, ¿no? Entonces, como desmenuzando el problema,
existe un equipamiento deficiente y eso detona un desuso, una desvaloración del espacio público, las banquetas, los parques, las transiciones entre los espacios privados, y un desuso que eventualmente se puede resolver con diseño y piezas de calidad. En esta columna de aquí voy tratando de poner las cosas que hacemos, ¿no? Ya después explicaré cómo lo hacemos, pero creemos que con diseño y calidad puedes revertir esos temas, ¿no? Otro asunto son áreas de abandono. Existen demasiadas áreas en esta ciudad. Si volteamos a ver, dices, bueno, ¿por qué en toda esta inmensidad no puede haber oasis, espacios agradables? ¿Por qué no puede haber eso, no? Y esas áreas de abandono se convierten eventualmente en zonas de riesgo, en las zonas donde nos sentimos amenazados, donde se da la violencia, donde no hay la cercanía. Estoy seguro que si esas zonas se centraran en la persona, se escalaran en la persona, tendrían otro alcance para las ciudades y tendríamos otras ciudades. Y la infraestructura elitista en el sentido de que se orientan los recursos públicos hacia un grupo que no es la mayoría, y se conciben a veces estas inversiones como el lado correcto, la eficiencia, la privilegiar la máquina, privilegiar el auto. Y las ciudades que tenemos hoy están muy influenciadas o muy orientadas hacia el auto. Y lo vivimos hoy porque creemos que tenemos que llegar rápido a los lugares, cuando en realidad estás más cerca de lo que crees. A veces crees que haces media hora porque eso es lo que ocasiona ir en auto, pero quizás estás a 15 minutos caminando. Entonces, la ciudad está desparramada por cómo se ha construido la ciudad. Y a eso me refiero con que se ha hecho hacia una élite, que es los que tienen auto, los que tenemos auto. Y eso genera condiciones desiguales. Muchos de los presupuestos en las ciudades se orientan a que necesitamos más calles, necesitamos privilegiar ciertas cosas. Y esas crean condiciones desiguales que se evidencia hoy porque hay desigualdad en la sociedad. Todo eso va creando un símbolo tras otro y construyendo un imaginario y un sistema cultural que evita tener equidad y bienestar. Esa es la realidad a la que deberíamos aspirar. Bueno, ¿por qué es importante invertir en la ciudad y por qué debe haber como un paso de fe hacia, y hablo de fe no en el sentido religioso, sino el paso de creer que podemos revertir esta tendencia, y qué conceptos entendemos nosotros personalmente el asunto de invertir en la ciudad? Se debe invertir con creatividad, se debe invertir con recursos económicos, con recursos materiales y sobre todo con el esfuerzo colectivo. Y esa inversión, voy a empezar a explicar algunos ejemplos que pueden después visualizarse y quizás monetizarse. Bueno, ahí es donde hemos nosotros encontrado, en la banqueta, por eso se llama BKT como se llama, ahí hemos encontrado nosotros ese significado de ser, ese es nuestro motto, nuestra visión, donde creemos que podemos preocuparnos por esos pequeños detalles con los que te topas en la ciudad y te hacen más eficiente o más divertida o más amable en la ciudad. Porque estas son escenas que a veces no te das cuenta, pero que todos las sabemos que pueden ocurrir, ¿no? Detalles tan pequeños como si podemos tener una vía de metros y metros cuadrados para el automóvil, pero no podemos tener una simple rampa o un simple elemento sencillo para que las personas puedan cruzar. Puede ser él, puede ser una persona con su bebé, en una carreola o simplemente una persona caminando. Y es importante invertir en la creación de nuevos símbolos para la ciudad. Yo a veces le llamo como un aleteo de mariposa. A veces poder poner un estacionamiento de bicis, como lo hicieron en este edificio, justo enfrente de la puerta de acceso, que puedas llegar más eficientemente en bici a este edificio que en un auto, es un símbolo. Ese símbolo requiere una inversión mínima y es un retorno de inversión incuantificable, ¿no? Lo podemos hablar
hablar de simbolismo, lo podemos hablar de eficiencia en tiempo productivo, horas hombres, costo social, lo que significa que puedas llegar a un edificio o a través de ciertas calles llegar a un edificio de una forma segura y eficiente. Entonces, creemos que es importante invertir en la generación de este tipo de elementos que llaman inclusión, temas de descanso, seguridad, la diversión, el ocio, el refugio, el esparcimiento, puntos de encuentro. Y eso genera transformación. Es lo que buscas cuando inviertes algo. Buscas transformar un recurso en otra cosa que sea del mayor beneficio para tu bolsillo, para tu bienestar. De nada sirve hablar de ceros si eso no repercute en tu bienestar, cuando hablamos en términos de inversión, de ciudad. Y este es un ejemplo muy bonito en el que me tocó personalmente participar con algunos amigos que están aquí. Y es un ejemplo muy simple y muy sencillo que ha derivado de un aleteo de mariposa en una cosa juguetona, en una cosa de pasión, de creer en algo que hoy es parte de uno de los ámbitos más importantes en esta ciudad, observado desde, incluso desde ámbitos internacionales. Es un ejemplo, tenemos varios en la empresa, en el equipo, pero por ejemplo, este asunto empezó en la calle Juan Manuel, en un café, que se llama Café Caligari, donde pueden darse cuenta del estado de las banquetas que tenemos en esta zona, y empezamos un par de amigos creyendo en un fierro, que podía darle un servicio a los ciclistas, ¿no? Había una hipótesis de que si dotabas de estacionamientos de bici, la gente iba a considerar ir. Entonces, en ese pedazo de banqueta desgastada, vieja, olvidada, horrible, se pusieron este par de postes, ¿no? Ese par de postes que si bien te podías amarrar en otro poste, pero este era un poste para amarrarte en bici, tu bici. Entonces, se instalaron y eventualmente, un poco con un toque de una palabra mágica que es la anarquía, que es, pues vamos transformando nuestro espacio nosotros mismos. El propio Café Caligari empezó a hacer este nivel de intervención que derivó en otras cosas más, ¿no? Aquí hay una serie de símbolos bellísimos, como una silla, una cosa que ves que dice aquí hay vida, en lugar de un auto estacionado que pudo haber llegado una pareja a tomar un café, ahora hay una silla, un poco de plantas, estacionamientos de bicis, un sistema de transporte que se llamó Biclas, 7-8 años y que derivó hoy en lo que es mi bici. En fin, un sistema, una intervención que pudo haber demandado pesos, pero que hoy se puede hablar de otro tipo de retorno, ¿no? De ganancia social, urbanista, urbanísticamente hablando, es... Seguro puede ser cuantificable, pero esos números les voy a fallar hoy, no les puedo decir cuánto vale más esta calle hoy, pero sí les puedo decir qué tan importante es esta calle hoy, incluso para platicar de ella en un foro como este, a 16 pisos, sobre un pequeño espacio en Santa Tere, que es tan significativo para la ciudad. Y eso cambia un paradigma. Si tú dijeras a un grupo de inversionistas, vamos a cambiar un paradigma, vamos a transformar la ciudad, necesitamos miles y millones de pesos. Es como complejo entenderlo, cuando en realidad son pequeñas acciones con un paso de valentía y de pasión las que pueden transformar una ciudad. Y este cambio de paradigma en un pedazo de ciudad es sumamente significativo, porque eso llevó incluso en que una ciudad tuviera un sistema de bici pública que es la misma tecnología de Nueva York, Londres, Minneapolis, Montreal, les puedo nombrar la cantidad de ciudades, y sucede aquí en Guadalajara, y empezó de ahí, de un pequeño elemento que se puso en una banqueta. Bueno, no puedo dejar de destacar cómo lo hacemos, porque para hacerlo pues también demandas muchos tipos de recursos, humanos, llámese el talento creativo, el talento técnico, el talento que requieren muchas personas para hacer esto realidad. No soy yo el que ha logrado esto, ha sido un equipo de gente y estamos convencidos de la necesidad de invertir internamente para contar con las condiciones y recursos adecuados para diseñar objetos que produzcan cambios profundos y significativos. Es decir, también se requiere invertir en la empresa para lograr esos objetivos, no solamente el puro deseo, el render
te va a ayudar a convencer, ¿no? Se requiere mover la industria, se requiere talento humano, se requieren recursos económicos, financieros, para lograr que una empresa, como la que formo parte, pueda concretar y ser una oferta a una posible y enorme demanda que hay de objetos, que es lo que hacemos, mobiliario urbano para las ciudades. Y sí, menciono por ahí que son recursos intangibles. El diseño es intangible, pero se materializa en objetos. Nosotros lo materializamos en objetos para ello. Y invertimos en los cambios que sabemos que son posibles. Eso es un, quizás algo que sí me suena muy... es una mezcla, esta frase de capitalismo y de también una sensibilidad social, porque se requieren hacer cosas que sean factibles, ¿no? Siempre nos brillan los ojos en querer hacer cosas, quisiéramos transformar más, quisiéramos ofrecer más, pero también queremos hacer cosas factibles desde nuestro ámbito, de nuestra cancha, lo que podemos hacer, porque sobre todo también somos ciudadanos, soy ciudadano de esta ciudad y de otras ciudades, me gusta mucho ese concepto de ser ciudadano del mundo, no hay fronteras y nos merecemos y quisiéramos vivir en mejores ciudades. Gracias. Bueno, empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Tú me quedas del otro para que respondas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, a mí siempre me ha gustado todo este concepto de ciclovías. Sería maravilloso que en algún momento dado la ciudad se pudiera conectar toda. Pero, por ejemplo, yo que vivo en Santa Anita, Tlajumulco de Zúñiga, a veces veo casi imposible que algún día vaya a llegar hasta allá esta infraestructura y que de alguna manera personas como yo o las que vivimos hasta el sur vamos a tener que siempre depender de un vehículo porque tampoco hay un tren ligero, mucho menos. Entonces, ¿cómo poder pensar en que esto podría adaptarse a toda la ciudad o empezaría por un sector e iría creciendo? Siempre tengo esa duda de los del sur, ¿qué vamos a hacer en la vida? Sí, y a veces, por ejemplo, nuestro trabajo particular son objetos que van en esas ciclovías. Desafortunadamente no he podido yo o nuestro equipo incidir en hacia dónde o cuánta cantidad de ciclovías, ¿no? Es una agenda de un equipo particular del gobierno, no de una empresa que provee equipamiento para las intenciones del gobierno. Pero sin lugar a duda, toda la ciudad deberá ser segura, ¿no? Y la realidad es que es muy sencillo hacerla segura. Existen los recursos. El tema es que tenemos que presionar literalmente y felicitar cuando lo hace el gobierno, cuando se orientan los recursos que hay en hacer equitativas las ciudades, digo las calles, quiero decir. Porque en una misma calle cabemos todos, orientando los recursos adecuados, ¿no? Los carriles deben ser más estrechos para que vayan más lentos, las banquetas se deben de desanchar y cuando se renueva una calle fácilmente se puede poner la infraestructura necesaria para que el ciclista funcione en su andar. Ahora, si tú implementas una ciclovía, inmediatamente automáticamente beneficias al peatón, es el más vulnerable. Entonces hoy ya hay una conciencia en el gobierno con sus alcances actuales de orientar esos recursos. Y respecto a la necesidad o el anhelo de contar con un espacio propio tuyo donde pudieras moverte, pues es una patología de las ciudades cuando se crecen tanto. Entonces, sin algo personal, pero yo te diría, ¿dónde trabajas, dónde convives? Vives cerca de ahí. Pero quizás ya tienes tu inversión de tu casa en otro lugar, es difícil moverte a otro lugar. Ese es un tema, ¿no? Muchas veces nos habituamos a desplazarnos una hora y se nos hace normal, pero no es normal. Entonces, yo te diría, múdate a un lugar cerca donde esté tu trabajo y tu esparcimiento, con las cosas que impliquen. Porque cuando te mueves a la zona donde es más densa en servicios, donde hay la infraestructura ciclista, donde está la zona de bici, donde está todo eso, también vas a padecer algunas. Vas a padecer que a veces hacen más ruido los vecinos, que a veces orinan afuera de tu casa,
que son las cosas que se vive en zonas densas, pero no vas a gastar lo que gastes en transporte, tu hora de traslado va a ser, no vas a hablar de horas, vas a hablar de minutos, vas a caminar, vas a ver gente, y todo eso va derivando en otro tipo de ciudad, ¿no? Entonces, puedes mudarte o puedes trabajar porque tu espacio, junto con los que viven ahí, sea mejor, incidir en los planes parciales para que sea uso mixto, motivar a que abran un café que te gusta cerca de donde vives. O sea, exige un poco de demandar una transformación de tu espacio o adherirte a donde se está transformando. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita que mencionas que ustedes generan mobiliario para iniciativas del gobierno, ¿el gobierno es como la única instancia para la que trabajan? ¿O cómo funciona? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Van, proponen una idea de un mobiliario o los buscan? ¿Cómo se genera esa sinergia? Hay de todo. Nuestra empresa finalmente lo que hace es, tiene un catálogo de mobiliario urbano que ha respondido a una visión de la empresa y a necesidades que encontramos en la ciudad. Y los clientes son diversos. Te puedo decir en porcentajes, quizás el 70% es recurso público ejercido por privados, llámese constructoras, y un porcentaje, el 30-20%, privados. Pongo ejemplos, ¿no? El gobierno tiene una iniciativa de hacer un parque. Entonces, los proyectistas empiezan a buscar elementos para equipar su parque. Entonces nosotros trabajamos por llegar a esos proyectistas y decirles, mira, hay una oferta muy bonita, muy capaz, muy bien hecha, de bancas, basureros, estacionamientos de bicis, cosas que son útiles para equipar tu espacio. Ellos especifican, regresan el proyecto al gobierno, el gobierno, con recurso público, ejecuta la obra y nosotros tenemos que continuar buscando cuál fue la constructora que ganó la licitación para que no pongan piratería, que es una cosa que hacemos mucho en este entorno, y que especifiquen lo nuestro y que vendamos, ¿no? Entonces es un recurso público que es gestionado en parte a veces por privada, por despachos o por constructoras. Esa es una vía. Otra vía donde incidimos es llegar con un proyecto no solicitado al gobierno y decirle, mira, podríamos hacer esto. Y ahí es otra forma de gestión, con otros esfuerzos y otras necesidades. O un edificio como este, que tiene que equipar sus espacios exteriores, semipúblicos, y encuentran nuestra oferta, que es un estacionamiento de bicis, y lo ponen en las zonas para equiparlo, ¿no? Entonces es una mezcla. Y otra cosa muy peculiar en lo que hacemos es que muy rara vez el que compra es el que usa. Nuestros usuarios son todos, ninguno. O sea, podemos estar trabajando para un niño, o para un anciano, o para un símbolo. Entonces, el usuario no es muy claro, entonces tenemos que diseñar para todos, ¿no? Entonces, eso es algo particular también de lo que nuestra tarea, de lo que hacemos. ¿Sí te respondí? Sí, sí, ya voy. Luego, por ahí mencionaste la parte del cambio de paradigmas. Yo sé que, conociendo toda su historia, pues es una de las cosas más difíciles a las que se han enfrentado y nos hemos enfrentado en Guadalajara. ¿Qué crees tú que es como uno de los bloqueos más fuertes para cambiar los paradigmas, sobre todo en ciudades que ya tienen tanto tiempo siguiendo ciertas tendencias como Guadalajara? Yo, porque tiene que ver con inversión, es decir, invertir, ¿no? Cambiar. Según yo, es la falta de otros símbolos. Por ejemplo, hoy Guadalajara cuenta con un sistema de mi bici, entonces ya es obvio, cuando hay una obra pública, atender un programa de gobierno como mi bici. Guadalajara es la ciudad con más ciclopuertos del país. Entonces, ya es una influencia en el psique, en el paradigma de los proyectistas, en que no les cabe no incluir el tema ciclista en sus obras. Entonces, cuando vamos a otra ciudad, cuando queremos como trabajar o ver, proponer, como no hay símbolos que les hagan referencia de que no es disruptivo, no les va a estorbar al auto, y sí va a ayudar en esto y en esto, como no tienen eso, no tienen una referencia. Entonces, afortunadamente hemos tratado de hacer nuevas referencias y nuevos símbolos, ¿no? Pero es una batalla constante, no solamente de Guadalajara, cuando hablas con otras ciudades, otros equipos tratando de hacer lo mismo, te enfrentas en lo mismo en la gente de Nueva York, de Londres, de China, bueno, no sé tanto China, pero
es una constante, no hay una novedad. O sea, las necesidades de las personas, los paradigmas pasados, son muy comunes, tenemos batallas en común, y creo que los nuevos símbolos, las nuevas evidencias, son las que están haciendo más fácil romper esos paradigmas. ¿Alguien más? Si no, bueno, yo tengo la... ¿Nadie más? ¿Seguro? Muy bien. Hola, buen día. Hola. O sea, más que miedo es como una apreciación particular que también veo con estos temas, ¿no? De la intervención en espacios públicos, y que creo que tiene que ver en inversión de mantenimiento también. Creo que muchas veces se hacen propuestas, los camellones quedan hermosos, se hace un puente, las carreteras están bien fregonas, 2 años después las plantas están secas, considerado el diseño, y creo que mucho tiene que ver a veces también en el tema del diseño sobre cómo se invierte en el mantenimiento también de ese espacio público. Después de la inauguración de la foto y las redes sociales, pues sea bien chido. Claro. Se pierde, ¿no? No sé ustedes en qué sentido, si ustedes también aprecian eso y también tienen propuestas. Sé que eso tiene que ver con el gobierno. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo trabajan ustedes? Lo padecemos. Padecemos porque cuando entregas un producto que dedicaste mucha reflexión o hay mucha tecnología detrás y eso impacta en el precio, que dice, bueno, no lo van a mantener, necesito ponerle más recubrimientos. Entonces, los precios, hablando de pesos, se van para arriba. Entonces, el gobierno dice, ¿por qué cuestas el doble que otros? No voy a comprar, no me voy a comprar aquí, estás loco. No, espérame, es que esto es esto. No, a mí me interesa esto, no tengo dinero. Entonces, lo padecemos porque tenemos una filosofía de hacer cosas muy bien hechas y no somos la empresa que vende más mobiliario urbano en el país, somos los que menos vendemos, pero las hacemos muy bien. Entonces, lo padecemos porque tratamos de hacer lo más que podemos con los equipos de gobierno, haciéndoles llegar información de mantenimiento, pero es otro paradigma. Muy bien, dices, una cosa es entregar un producto y otra cosa es su vida en el tiempo. Entonces, el equipo de diseño, el equipo técnico, lo que trata de hacer es hacer que nuestros productos envejezcan dignamente, ¿no? Sabemos cómo un basurero se va a ir viendo con los años. Sabemos o tratamos de no vender productos que pueden no ser adecuados. Si nos dicen que necesitamos 20 basureros, pero analizan el espacio y decimos necesitas 10, no necesitas 20. Y hemos aprendido, hemos cometido muchos errores y tenemos mobiliario que hemos tenido que dar garantía. Lo digo con esa honestidad, hemos cometido errores y de ahí aprendemos. Pero sí es un ejercicio constante y es una falta de profesionalización de los equipos de gobierno en asumir cómo mantener estos equipamientos que adquieren, ¿no? Entonces es un reto, seguro en los siguientes años va a haber más profesionalismo, pues esperaría más profesionalismo en los equipos de gobierno por el valor que requiere la atención y valor que requiere ponérsela a los espacios públicos, ¿no? Mira, salió más acá y luego acá. Bueno, yo tengo curiosidad, pues es un catálogo, estoy sorprendida con todo lo que conozco, o sea, soy arquitecta. Me he tomado con la necesidad de buscar este tipo de mobiliario en lo público, y que sigo en redes desde hace muchos años, o sea, no sé cuánto tiempo hay de alinear esta información. Pero bueno, con respecto entonces a la fabricación, se realiza aquí, es un producto mexicano, se diseña a ustedes. Bueno, bien breve, el proyecto empezamos diseñando cosas para resolver el asunto. Estábamos fuera en el mercado. Pero poco a poco hicimos nuestra línea propia. Tenemos un 70% de nuestros productos son diseñados en casa y fabricados internamente, algunos con una tercerización en la cadena de suministro con algunos proveedores, que llamamos socios, porque Becate Mobiliario Urbano no es una empresa del campo metalúrgico o del mundo de la carpintería que se puso a hacer mobiliario urbano, no. Es una empresa que diseña mobiliario urbano, y si la pieza de mobiliario urbano diseñada resulta en que tiene una combinación de metal y madera y concreto, se hace así. Entonces, es imposible o muy complejo tener una industria interna que pueda hacer todo. Entonces, tenemos una oferta propia de diseño local, fabricado localmente, y con los años, en estos 15 años,
hace 6, 7 años hicimos una sociedad, no empezamos siendo una sociedad, pero distribuimos una de las marcas más bonitas, en mi punto de parecer, y más impresionantemente grandes, es una marca de la República Checa, MMCT, y empezamos siendo sus distribuidores exclusivos, y con esa visión de no solamente vender mobiliario urbano, lo llevamos a más, y ahora somos socios y distribuimos unos productos de ellos en nuestra página, y además ellos ya tienen operación aquí en México. ¿Qué quiero decir con esto? Que BKT Mobiliario Urbano busca ser como una editora de productos bajo una curaduría de qué creemos que puede ser muy útil para el espacio público, los proyectistas, ¿no? Entonces, vas a encontrar algunos productos nuestros, fabricados aquí, algunos de esta marca, de MMCT, que ya se fabrican en México. Antes se importaban, pero ahora ya se fabrican en México. Entonces, cuidamos mucho eso, ¿no? Entonces, sí, hay una mezcla de algunos productos locales, también hay unos de un amigo en Ciudad de México, y estamos abiertos a equipar nuestro catálogo con distintas cosas para que al final el proyectista o el arquitecto, el urbanista, encuentre una oferta rica de piezas que le puedan servir para su proyecto. ¿Ya no? Ok. Bueno, entonces... Muy bien. Bueno, primeramente felicitarte, estudio arquitectura y pues me gusta que trates de crear experiencias únicas en lo que es el espacio público, porque es algo que se menciona en mi carrera, o sea, crear experiencias únicas, ya sea haciendo el edificio adecuado al espacio público y además o sea, también el edificio. Y me entró una curiosidad, o sea, una pregunta también que te quiero hacer. ¿Puedes hablar un poquito? Sí, una pregunta que te quiero hacer es si consideras que con el mobiliario urbano se puede modificar, por así decirlo, la traza urbana, o sea, cómo organizamos nosotros la ciudad, ya que mencionaste que metiendo presión, poder hacer en el plan parcial crear un terreno de uso mixto. Bueno, el proyectista cuenta con una serie de elementos para transformar el espacio. Y dentro de esos elementos, uno, así como el piso, los acabados, uno es el mobiliario urbano. Entonces, si pones un ciclopuerto o una banca, si la pones en un lugar incorrecto, pues puedes crear un símbolo de dos vías, ¿no? Si pones una banca en un lugar donde lo pones en riesgo al que se sienta ahí, o volteando a ver un basurero, o volteando a ver algo que no tiene sentido, pues vas a hacer mal uso de esa banca, ¿no? Pero si tú desde que proyectas dices, es que debo poner un árbol, debo ensanchar la banqueta, debo hacer ciertas cosas para que esa banca tenga un sentido ahí, sí transformas la traza, o transformas lo que sucede ahí. Entonces el mobiliario por sí mismo no lo transforma, quizás en algunos detalles, casos sí, puede ser simbólico ponerlo, pero es el conjunto de más esfuerzos, no solamente uno. Nosotros, no, si bien es un poco ambicioso decir que transformamos las ciudades, pues sí, aportamos en esa transformación, pero la intención con la que se piensa la ubicación de estas piezas, sí puede serlo. Ahora, tú como proyectista debes de ver una oferta de todo lo que hay en el mercado, decir, a ver, necesito esto, o a esto me inspiró a hacer esto, y tú empiezas ahí a generar una historia a través de objetos y texturas y superficies, que eso es lo que se hace cuando construyes un pedazo de ciudad, ¿no? ¿Sí? ¿Sí más o menos? ¿Sí? Voy a cerrar entonces, antes de pasar a una pequeña sorpresa que les tenemos. Hablaste de ser un poquito anarquistas. ¿Cómo podríamos en el día a día, dentro de nuestras trincheras individuales, cambiarnos un poco el chip y decir, vamos a ser un poco anarquistas y empezar a modificar? ¿Cómo podríamos hacerlo, pues, desde nuestras diferentes formaciones y trabajos y personalidades? No soy la persona que me dio mucho temor a decir la palabra anarquía, porque no soy la persona indicada para hablar de ello, pero lo que puedo entender de esa palabra y de lo que necesitan estas ciudades es un poco de replantear con un ligero ejercicio de desobediencia, ¿no? Y esa desobediencia se demanda cuando las cosas no están bien, ¿no?
no está bien que se mueran personas en la calle porque no hay un espacio seguro. Entonces, si el status quo de las leyes te dice, no, es que no podemos quitar este auto porque es importante el auto, aquí no puede ir un paso peatonal, no puedo ensanchar esto porque le voy a quitar el flujo a los autos. Entonces, no, ahí sí tenemos que ser tajantes, tenemos que construir las ciudades diferentes, ¿no? O sea, no es una desobediencia por desobedecer, es una desobediencia porque necesitamos cambiar esa ciudad porque las cosas no están funcionando. Es mucha violencia y necesitamos el cambio. Okay. Pues muchas gracias, Rodrigo.